Vamos a ir a jardín, les voy a mostrar un poco. Voy a estar haciendo un poco de jardinería. La verdad que me gusta, lo aprendí hace poco. Es algo que la verdad que sí me gusta mucho. Estamos aquí, este es el jardín. Pues acompáñenme al jardín, vénganse. Vamos a ver un poco, a mostrarles un poco cómo trabajamos. Manos a la obra. Vamos a ver qué tal nos sale todo esto. La que muy bien. Acompáñenme, este es algo nuevo que voy a hacer. Interesante, me gusta todo esto. Mica, ojalá que tú también hagas algo de provecho, cabrón. Vénganse. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos en cuarentena. Vamos a hacer un poquito de chamba aquí en la casa. Limpiar esa parte de ahí que lo se quedó del invierno. Todavía hay nieve aquí donde vivo yo. Estoy en las montañas de Salt Lake, Park City, Utah. Vamos a limpiar aquí un poquito esto. Bueno, eso no. Lo que vamos a limpiar es lo que está ahí arriba en el techo. Van a acompañar. Van a trabajar un poquito. Ok, amigos, pues ya limpiamos un poquito aquí. Vamos para arriba, al techo, me van a ayudar. Vámonos. Estoy en el techo de su casa de ustedes, cuando gusten. Vamos a quitar esta nieve que está aquí. Aquí neva bastante, tenemos como que unos 8 meses, unos 7, 8 meses de nieve. Y pues ahorita que estamos en cuarentena, es un buen momento para aprovechar y estar trabajando en esto, ¿no? Estar limpiando. Vamos a echarle, me van a acompañar a limpiar un poquito de nieve para limpiar el techo de la casa. Ni modo, tengo que limpiar todo, desinfectar. Vamos a estar limpiando también durante todo el día. Vamos a hacer diferentes cosas. Parte de esto es limpieza. Sí. Miren nomás, literalmente estoy sudando. Ya casi acabamos el día de cuarentena. Blue face, una casa más fácil, la limpieza. Amigos, pues tiene aproximadamente, esta va a ser la semana 3 y media que no corría. Generalmente corro. Lo que no he hecho es correr por lo de la cuarentena. Pero en mi casa tengo una bicicleta. Perdón. Pues hago aproximadamente pues unos 20 minutos de bicicleta. Es lo que hago. Ahorita corrí 2 millas. Apenas si pude. Aquí donde vivo hay muchas subidas y sí están medias cañonas, pero me las aviento. Generalmente corro eso, generalmente corro de 3 a 6 millas, pero ahorita por 3 semanas me cansé. Bueno, nada, les comento lo que estoy haciendo y lo que estoy pues lo que hago, ¿no? En cuarentena, mantener un poco de hacer ejercicio.
¿Qué tal, amigos? Pues bueno, ya estamos rumbo al café porque Mica me invitó a un café. Pues vamos, acompáñenos, vénganse. Vamos a ir a tomar un café. Así es, amigos. Síganos, acompáñenme. Acabamos de llegar, amigos, al lugar donde vamos a tomar el café. Acompáñenos. Ahí está. Llegan. Buscón nos está esperando. Invita un café. Así que vamos a ver qué tal nos va hoy. Estamos en cuarentena, pero igual, pues podemos salir a un café, un cafecito, ¿por qué no, verdad? Así que lo invité a un café y vamos a ver cómo nos va con, en el café. Vámonos. Llegamos al café con Juanes. Vamos a ver qué tal nos va. La verdad es que estoy muy ansioso ya por tomarme un café. Amigos, no saben, me tiembla la mano, miren, me tiembla la mano de que necesito ya cafeína. La verdad es que sí, soy muy cafetero y me encanta el café. Así que por eso decidí tomarme el invitar a Juanes a un café el día de hoy. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos en cuarentena y no hay que salir, así que el café lo tenemos aquí en casa con una videollamada que vamos a tener entre Juanes y yo a platicar un ratito y compartirlo con ustedes. Pues sí, aquí estamos con el cafecito. Aquí está el café. Echando un cafecín. Ya que nos queda de estar en casita. Echando café. Pues no hay de otra. No hay de otra. ¿Verdad? Está cañón con todo. Nos queda otra. Hacer este tipo de obras, ingeniarnos este tipo de videos para poder seguir haciendo más contenido. Así es. Esperemos que no sea durante mucho tiempo. Sí, la verdad, oye, a ti te pasó, me decías que estuviste yendo al doctor, ¿no? Porque te sentías como que pensabas que tenías los síntomas, ¿verdad? Sí, ya ves que algunos trabajos, algunas compañías todavía estamos laborando, pues ya sean hospitales, doctores, bomberos, gente que es indispensable, que tiene que estar trabajando para proveer cierta... Pues sí, para proveer ciertas cosas que van a necesitar la gente que está en casa. Pues me tocó sentirme un poco, se enfermó, pero pues afortunadamente solamente fue una gripa, un resfriado, traía como un dolor de pulmones. Entonces ya me preocupé y hice cita con mi doctor, y lo bueno es de que ahorita tú lo puedes hacer online, no tienes que ir al hospital. Entonces mi doctor me dijo, sí, lo vamos a hacer vía FaceTime, dependiendo qué tipo de tecnología tengas a tu alcance. Entonces se me hizo increíble porque ya no tuve que ir al hospital. Ya. Oye, ¿qué piensas de todo lo que está pasando, Juanes? Yo creo que es un momento muy duro, te cuento. Yo cuando entró el 2020 dije, wey, ay, es el 2020, pum, 2020, sorpréndeme. No me imaginé pues la sorpresa que nos iba a llevar, ¿no? A principios del año. O sea, no me imaginé la magnitud que se nos espera, que nos esperaba, o sea, lo que estamos viviendo ahorita. Yo creo que nadie. Todos empezamos un año con propósitos, con metas, que voy al gimnasio, que voy a hacer esto, que no sé, nuestro proyecto, por ejemplo, ahorita que teníamos varios proyectos, varias cosas que tuvimos que dejar a un lado para pues respetar y seguir las normas que se nos piden, ¿no? Porque también hay que tomar conciencia. No pudimos, teníamos varios videos ya pues sí, ya en puerta y tuvieron que cancelar todo. Cancelado. Como mucha gente ha cancelado eventos, conciertos, conferencias, escuelas. Es cantidad. Me preocupa todo eso porque, pues sí, güey, está cañón la cosa. Nunca había vivido algo así. Pues
me pongo a pensar y digo, yo pienso que también es una lección que la misma tierra, la madre naturaleza nos quiere dar, porque hemos estado abusando mucho ya de la naturaleza, ¿verdad? Y nos vale, nos vale gorro. Sí, digo, nos vale gorro y abusamos. El hombre pues, es el animal depredador número uno en el mundo. Comemos de todo, cabrón. O sea, matamos cuanta madre, insectos, nos comemos insectos, plantas, animales. Y yo creo que ya llegó uno hasta aquí, y más que nada el hacernos recapacitar. Yo creo que sí, yo está muy, muy cañón. Estaba coincidiendo la vez pasada, me estaba poniendo a pensar de... ¿Sí te has puesto a pensar de que 2020? Estamos en el año 2020. Y 20 más 20, pues son 40, ¿no? Y estamos siendo cuarentena, exactamente. Entonces, todas las cosas como que coinciden y me decía, me puse a pensar y dije, no, pues la verdad sí, yo pienso que es como algo que más bien la Tierra nos quiere dejar saber de que ya estuvo, que nos tenemos que parar un tiempo para recapacitar. Exacto. Entonces yo creo que es una forma de recapacitar este momento. Es una forma de... Sí, de decirle a la sociedad, ¿no? Que hagamos conciencia. Porque yo, la verdad, yo soy un vale madres, me vale todo, lo acepto. Pero sí, siempre he sido consciente de las cosas. Sí, sí. Entonces, pues, ahorita sí está dramática la cosa. ¿No? Sí, está dramática. Pero bueno, aquí nos queda otra más que echarle ganas, ayudar a la gente que podamos ayudar. Dejar un buen mensaje, o sea, tratar de ayudar a la gente que no puede, ¿verdad? Pues sí, como te digo, la gente que nos ve, ojalá que nos vea en otros países o de México. Yo sé que nos miran gente de México, gente de algunos otros lugares de Centroamérica. Les agradecemos, la verdad, por estar aquí con nosotros, por apoyarnos, pero también es un momento también de dar un mensaje para ellos, ¿no? Es un mensaje de que hagan conciencia. Exactamente. De que no sabemos dónde va a parar esto. Entonces, sí, la verdad. Si eso pasa en esos países de primer mundo, ¿qué se nos espera en nuestros países? En Centroamérica. Sí, en las noticias de tanta gente que se está muriendo. En Colombia. Le están quemando. ¿Sí viste eso? En Ecuador. En Nicaragua, parece. Sí. Este que es Nicaragua, Honduras, no sé qué país. Nicaragua. Sí. Entonces, pues está cambiando. Y hay que darle gracias también a toda esa gente que está dando la madre en los hospitales, a toda esa gente que está, los doctores, enfermeras, toda la gente que del medio, de comunicación, de televisión, que está dándonos información, que está dándose la madre por nosotros. Y hay que agradecerles, hay que ayudarles, hay que ser conscientes, hay que ayudarles a que hagan su trabajo. Y pues, sí, porque si no. Si no aportamos, ¿cómo los podemos apoyar? No queremos que se mueran, porque hoy en día ellos son los héroes. Pero bueno, amigos, vamos a seguir haciendo videos. Síganos, no se desesperen en sus casas. Así es. Hay que mantener la calma y ser creativos, estar creando cosas. Este tiempo nos sirve mucho para estudiar, para leer, para hacer diferentes cosas, cultivar nosotros mismos, de tratar de tal vez de ayudar de alguna forma al prójimo, al vecino. Así es, amigos, entonces nos despedimos. Les queremos decir que vamos a estar haciendo un poco más contenido, pero hoy queremos pedirles que estén en casa, que apoyen a sus viejitos, que apoyen a gente que es muy vulnerable a este virus que está siendo muy fuerte, a toda esa gente de México, de Centroamérica, que apenas va para allá esto, pues cuídense mucho. Y muchas gracias a toda esa gente que se ha suscrito al canal, nos está siguiendo. Nosotros vamos a estar haciendo videos pues, usando la tecnología, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves, Mica? Sí, la verdad, vamos a estar creando más videos así mientras esto siga así como estamos, de que nos tenemos que estar aislando. Pues vamos a tratar de crear este tipo de videollamadas, estar creando cosas de nuestras casas, algún tipo de contenido para todos ustedes, creando algo para ustedes. Les agradecemos como a toda la gente que se ha suscrito. No se pierdan nuestros siguientes videos, vamos a seguir creando cosas, tratando de crear cada uno de nuestra casa mientras esto siga igual. Muchas gracias por los que están suscribiendo. Recuerden, Juan es Mica TV. Muchas gracias.